A ver. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Poner esto un poco más. A ver, quitar esto que no tiene que estar. Esto. Venga, esto no me importa que esté. Y lo demás creo que está todo cerrado. Ah, venga, va, todo bien. Entonces, a ver. Café, tengo el que tal pinta el año en el chat. Venga, para adelante. Está a punto de parar ese mi nivel de despierto, porque alguien me despierta muy temprano. ¿Quién será? Vale, voy a poner algo de música, aunque luego a Twitch no le gusta. Como que le mola poco, pero bueno, venga. Vale. Hoy quiero hacer dos cositas. Me gusta. Joder, igual la página entera acabarla, no, pero me gustaría esta semana dejarme publicado el blog y pasar a otra. Me refiero. Tardó muchísimo en escribir por. Y ahora mismo lo tengo súper parado. Pero bueno. A ver. Que aquí hay algo que me he dejado. Vale. Igual por eso me lo muteé el otro día. Bueno. Sí, que por lo visto al rollo este de la música le tienes que poner que sea música segura y algún rollo más. Y lo tenía puesto al revés. No pasa nada. Venga. Entonces sí que me gustaría hacerme la página de... ¿Cómo se llame? De... About, como solo es About Me, pues solo hay una criatura. Y luego me gustaría poner una estadística. Con lo de las estadísticas tengo como muy amor-odio, porque, joder, claro que quiero saber si lo que hago se ve. Aunque en mi corazón lo sé, ¿no? Pero sí que quería saberlo, ¿no? Decir, joder, pues mira, este post no se ve nunca. Este se ve una vez cada 1000 años, yo qué sé, por saberlo. Pero no quiero meter un. No quiero meter un Google Analytics. Porque es que se me va. O sea. Me da pereza. Me da pereza nada más que pensarlo. El otro día, Pinchito, puso esto en su cuenta de Mastodon. Y le estuve echando un ojo y, joder, es un poco lo que quiero. Me voy a la suya propia, ¿no? Pero me da igual. Podemos ir a Arturo Martín Burgos. O esta que tiene mogollón, ¿no? A lo mejor sí que me gustaría saber algo de esto. Oye, es que no es muy bonito. Tranquilidad. Que lo importante son los datos, ¿no? Vale, pues sí que me gustaría ver qué es lo que cómo funciona. A lo mejor esta no. Aquí esta parte de los navegadores y los sistemas operativos me dan un poquito más igual. O sea, supongo que todos tendremos una estadística muy parecida por el horror este, ¿no? Pero bueno, sí, igual sí que me gustaría saberlo. Si se listan aquí, pues me da igual.
Pero, joder, tener un poquito la URLs que se van pidiendo, pues me mola. Y esto tiene un sistema muy tonto. O sea, me refiero, muy tonto, que no es un sistema de escoria como el de Google Analytics, que aparte es un monstruo backend, que para eso necesitamos un par de licenciaturas para entender y para poder manejar aquella historia, porque si no, no funciona. O no funciona bien, o no saca los datos que quiere. Bueno, pues esto es muy tonto. Esto llama a un archivo, lo que te dice de dónde se llama el archivo y ya está. No tiene más historia. Entonces, me gustaría meter eso. No sé si hay que darlo de alta de alguna manera. O simplemente lo pone y ya está. No parece que haya un. Vale. Supongo que con esto tengo más que de sobra. Entonces, ¿cómo quiero meter la estadística? Aquí lo que hace es que carga una imagen que es esta. A ver si la puedo seleccionar. Voy a quitar los bookmarks porque da igual. Vale, aquí carga una imagen, no tiene tampoco mucho rollo. Y me suena aquí, en lo de las opciones. Me suena que tiene diferentes logos. Y también lo puedes poner de manera que no. Bueno, y tiene. Y tiene un contador de visitas. Si es que no hay nada como tener una edad. Vale, y puedes tener el este oculto. Vale, otra manera de ponerlo oculto no me parece mal. Ahí puedes hacer un pull request para tener. Ay, a lo mejor podría tener una con el limón. Bueno, pero es otro día. Eso no ahora, por supuesto. Esta mañana tenía un mogollón de frío y tengo mi chal puesto y me estoy asando vivo. Pero no pasa nada. Si será por asarte. Entonces, quiero poner la estadística. Quiero que no sal, que solo salgan cuando la publique. Que mientras no aparezcan. Que mientras no aparezca una IP así a un localhost o alguna cosa así. Entonces. Vale. O sea, solo tengo que poner esto tal cual. O el referrer, este lo tengo que poner. Esto no me queda claro. Si esto. Aquí tiene que poner la URL. Entonces esto lo mejor es irse a uno de ellos. A ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo lo hace el propio Pinchito. He puesto pinchito.es como si recordase la URL, ¿sabes? Ah, pues mira. Entonces aquí nos vamos a. Aquí tenemos el este, le damos a inspeccionar y vamos a ver qué es lo que ha escrito la criatura. Vale, lo ha puesto tal cual. Pues eso vamos a hacer nosotros donde fuere. ¿Es donde fuere lo que viene? Bueno, como sea. El caso es que lo vamos a hacer igual. Entonces nos vamos a copiar aquí el Rollen. Y nos vamos a ir, en este caso, a code, porque hoy vamos por code. Y vamos a ver dónde metemos esto. Esto lo queremos en cada página. Vale. Lo único que pasa es que si hubiese justicia en el mundo, esto lo queríamos al final de la página. No ser raticas como hace mogollón de gente de estadística, como Google Analytics. Que lo que hace es que te dice que lo ponga al principio del body. Eso me parece súper mal. En plan, si veo la página por error, ya cuenta. ¿Qué me estás contando? Si me quedo hasta el final, me cuenta. Y si no me quedo hasta el final, pues igual no quería quedarme.
Entonces, yo voy a decidir ponerlo al final del todo. Entonces, aquí tenemos los layouts, que ahora tenemos dos. Y esto tiene el footer, que está técnicamente al final. Y el post también tiene el footer. O sea que, ¿por qué no lo ponemos en el footer directamente? Se ve muy pequeño, de verdad. Es que me deja la gafa en algún sitio y no la encuentro y me está costando un poco. Espera un segundo, que la he visto. ¿Qué hacéis ahí? Bueno, cada día la gafa en un sitio diferente. Sin problema. Entonces, he perdido un poco el. He perdido un poco el hilo de lo que estaba haciendo. Vale. Pues lo vamos a poner en el footer. Entonces, nos vamos a venir a las secciones. Nos vamos a ir al footer y lo vamos a colocar aquí. Y le vamos a decir debajo del footer. Sí, esto no sé. Si en principio no lo vamos a ver. Pero no lo vamos a poner así tan. Bueno, por ahora lo vamos a poner así. Pero no quiero que aparezca. No tengo muy claro si va a aparecer. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un condicional y decirle, oye, mira, cuando esté. Esto tiene solo dos modos. O Dev o Pro. Cuando lo arranco. Si mal no me equivoco. Porque esto es lo típico que nunca sé si lo hice o solo pensé en hacerlo, ¿no? A mí me parece que cuando arranco esto. Cuando arranco esto le paso el. Le paso el modo. Le paso el entorno. Lo que pasa es que aquí solo hay dos. O es Paco o es Paquito. No, no hay nada. Cuando lo paso. Cuando lo genero para producción, ya le paso el Pro. Pero si no es Dev. Esas son las dos vidas que tiene. Si mal no me equivoco, esto debería de almacenarlo aquí en algún sitio. Aquí como al final, en algún sitio dirá. Aquí. El settings.mode. A lo mejor podría hacerme un. Claro, a ver, yo puedo hacer aquí. En el footer. Yo puedo hacer un. Esto es. Llevo un montón de tiempo sin escribir de esto. Yo podría hacer una especie de. IfSettings.mode. Igual de. Pero con cadena, como si fuese una cadenica. Realmente lo que yo quiero es Pro. Si es Pro me lo pintas y si no es Pro no me lo pintas. Y esto es así, ¿no? Si no es así, si no es así me dará error en algún sitio. Y en teoría, cuando yo arranque la criatura, que creo que no está arrancada. Cuando yo lo arranco, que de primera lo arranco en modo dev, como pone aquí arriba en pequeñico. Bueno, esto lo arranca y su rollo y lo vuelve a generar todo, que eso no tengo muy claro porque lo he generado dos veces, pero no me parece mal. Si yo ahora me vengo. Si yo ahora me vengo aquí al final y me voy a mi footer, no debería tenerlo. Porque estoy en modo. Si le pongo. Si le pongo de un segundito. Porque no quiero que aparezca. Vale, si le pongo de. Esto lo voy a dejar. Para probarlo, o sea, para probarlo sé que funciona. Ahora yo esto lo genero para Pro. O sea, lo paro y le digo. Me lo vas a ejecutar, pero para Pro.
Ahí está, a su ritmo, sin prisa, no te espera nadie. Dale ahí, muy bien. Si yo ahora me vengo a la carpeta dist y me voy a la 404, que tiene poquita cosa. La 404 tiene poquita cosa. Al final tendría que salir lo de el libre counter. Aquí está. Es. Perdón, ese de la ala. Es esta criatura de aquí. Y eso es lo que queremos, que cuando esté en pro sí que funcione. Pero yo no quiero que se vea. Entonces, lo voy a apañar un poquillo. Voy a volverme aquí, voy a arrancarlo. Y yo creo que voy a utilizar la clase esa solo para el lector de pantalla. Para que técnicamente esté ahí, pero técnicamente no se vea. En un primer momento que no se vea. Luego veré cómo añadirlo, porque sí, porque la gracia de utilizar un proyecto como esto es no solo que es gratis o que es de código abierto, sino dar un poco a conocer, ¿no? Que igual haya alguien que también lo vea y diga, yo no necesito tanto rollo como Google Analytics. O tengo un proyecto muy pequeño y no me compensa pagar por unas estadísticas tan grandes, ¿no? Al final, para un blog personal, yo qué sé, si hacen más clic en un botón o en otro, ¿sabes? Hay dos. Y con saber qué se entra o no se entra, tengo más, muchísimo más que de sobra. O sea, de hecho, me he animado a meter estadísticas porque he encontrado eso que es así como muy, muy facilote, ¿no? Si no, no la metía. Vale, entonces, nosotros queremos que esté, pero ahora no queremos que se vea. A lo mejor más adelante sí que en la home pongo un modulito que sea como uno de los posts en lo que cuente un poco de qué va eso. O a lo mejor hacer un post directamente y ya está. Y que enlace al proyecto, claro. Porque entiendo que aquí enlaza, pero bueno, que yo ahora mismo no querría que se viese. De todas maneras, o sea, es que me parece un poco mal ocultarlo. Ah, no mal. Estoy como en contra y a favor. Como en principio, tal como está ahora mismo, no quiero que se vea. Pero si hubiese justicia en el mundo, ¿por qué no se iba a ver, no? Pero, ¿por qué no? Vale, entonces, a mí me suena que aquí tengo una utilidad de. Y en las utilidades tengo el SR-only. Entonces, con todo nuestro papo, se lo vamos a poner a la directamente. Como una clase. Esto va a hacer que no se vea. Y ya está. Pero va a estar ahí. A lo mejor como ahora mismo realmente no quiero que se vea y no quiero que a alguien le aparezca, le voy a poner un área hidden. Esto es. Voy a poner un área hidden true para que no se vea ni por error. O sea, que no llegue alguien con un lector de pantalla y de verdad se vea. El SR only es. Para que es muy triste para que aparezca en el lector de pantalla, pero también lo voy a utilizar para ocultarlo. No me voy a hacer una clase solo para esto. ¿Por qué no? Podría hacerme una clase solo para esto. Pues lo vamos a llamar Lemon Stats. O a lo mejor lo vamos a llamar Libre Counter. Y nos vamos a hacer una clase. Nos vamos a hacer un. Esto lo vamos a poner en el footer. Pues a lo mejor.
Digo que me da igual hacerme un archivo, pero como esto luego en producción no influye, me da igual. Y mientras no me cobren por archivo. Entonces nos vamos a hacer un archivo que va a ser libre-counter.css. Tacata. Aquí vamos a llamar a esto y le vamos a decir. Ah, no, que estábamos usando. Que estábamos usando el Rogen. Exactamente, queremos usar el core. Ahora sí que me está dando pereza hacerme la hoja esta. Realmente solo estoy utilizando un mixing. Juraría que tenía un mixing para esto solo. Ah, porque está más abajo, vale. Este es el mixing que estoy usando. Entonces voy a utilizar Core Mixing. Y creo que aquí le puedo poner. Ah, le voy a llamar Mix. Así como si fuese chiquitico. Voy a llamar Mixi. Pero le voy a llamar Mix. Y aquí simplemente le digo. Quiero que me incluyas. No, pero esto no es. Esto no, espérate, no. Esto no es incluir. Me he olvidado de SAS por completo. Esto es la muerte en vida. ¿Por qué? Ah, pues sí que me incluye. Pues ya está. Y aquí no le pongo nombre, venga, lo voy a llamar igual. Da igual. Lo llamo de la misma manera, no pasa nada. Me he hecho gracia llamarlo Mix. Y aquí le ponemos el include mixing, tiki, 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 perfecto. Y con eso tenemos casi todo hecho. Ya que lo estamos dejando bonito, vamos a dejarlo más bonito. Vamos a hacer un componente. Solo con esto. Así de guay. Entonces solo vamos a copiar y aquí en componente. ¿Cómo se llaman los componentes? Vale, pues nos vamos a hacer un componente que se va a llamar Libre Counter. Punto NJK. Y lo colgamos ahí a Choloner. Y eso está en Component. Vale, eso tampoco me acuerdo cómo se enlazaba, pero tan mal no será, ¿no? Prefiero, tan difícil no será. Nos vamos a ir al footer y le vamos a decir. Este es include, no, porque esto es. Esto era así, ¿no? Eso está en template directamente, o sea que yo creo que puedo poner component barra libre-counter.njk. Y si no se hacía así, pues lo voy a ver ahora mismo. Porque raro sería que aquí no tuviese uno. ¿En serio? Quiero decir, lo voy a ver ahora mismo, porque raro sería que aquí no tuviese. Vaya. Pues lo voy a ver ahora mismo, porque raro sería que aquí tenga uno. Y le he puesto comillas doble. Pardo. Bueno, venga, no pasa nada. Le pongo comillas doble. Sí, no sé por qué el Chuck del pasado le puso comillas dobles cuando suele poner comillas simples, pero bueno, esto es lo que hay. Vale. Ahora no, lo único que tiene aquí es que no da el error. Maravilloso. No está dando error. Y aquí no tiene que salir nada. Puesto que estamos en dev. Si quisiese que se viese algo, podría venir aquí
y decir, vamos a poner un P o sin P, vamos a poner un emoji ahí a Cholo, lo quitamos enseguida. Ahí está, que está ahí como mirandillo, pero que no quiere, como cuando está viendo la película de miedo. Para mí, ese ejemplo de mirar de película de miedo es El Increíble Hombre Menguante. Eso, verlo en los 70 en una tele en blanco y negro en casa de tu abuelo por la noche, pues da bastante más miedo. Entonces, si esto recarga en algún momento, tenemos al Increíble Hombre Menguante aquí. Ahí, en la esquinilla. Qué miedo. Vale. Pues una cosa más. Una cosa menos. Entonces ya tenemos la estadística. Me voy a ir aquí a Rogen. Le voy a poner un poco más grande para que se lea. Y voy a poner como que sí está. También tenía para hacer la página 404 que no está hecha. Quizá la página 404 es como si fuese un post, pero diferente. Vamos a ir haciendo esta. Que además esta yo creo que ya tengo algo hecho. Porque si vengo aquí, ahí está. Entonces vamos a ver que el código está más o menos bien. Vale, eso debe ser un H1 normal. Y esto lo lee de un JSON que debo tener por aquí en algún sitio. Vamos a cerrar todo. Se debería tener un JSON. Aquí, hobby. Y esta intro es... esta intro de aquí. Vale. Vaya, no sé si me apetece tanto poner la cuenta de Mastodon. Antes tenía la cuenta de Twitter y realmente nunca sabes quién te está leyendo. Y si la pone... bueno, realmente nunca sabes quién te está leyendo. Así que da igual. A lo mejor sí que me gustaría meter el de Codeberg. Y ir metiendo ahí... ¿cómo se dice? Ir metiendo cuña. Entonces... bueno, eso lo hago ahora después. Vale, en papel no me estoy leyendo esto, en papel me estoy leyendo otra cosa. En papel me estoy leyendo... la verdad es que este lo tengo ahí puesto, no me lo he empezado a leer, lo podía dejar. En la Play estoy jugando al Tunic, pero en la Switch... estoy jugando... Nunca sé cómo se escribe. O sea, ¿cómo es la manera correcta de escribir eso? A ver. Me refiero, ¿dónde van las mayúsculas? Vale, en el off no y en el D tampoco. Y lleva dos puntos. Venga. Vale, yo he puesto la mayúscula donde me ha dado la gana. Vale, y eso tendrá una URL. Esta. A ver. Creo que no entré en esta página en mi vida. Vale, qué bonito. Ah, yo quiero una figurita de Link. No entiendo por qué el juego... o sea... ¿por qué no se llama La Leyenda de Link? O... ¿por qué no puedo jugar con Zelda? Que sea al revés, ¿no? De, si elijo el personaje Zelda... o sea, algo como en...
como en el Assassin's Creed ese de Grecia, ¿no? Que pueda elegir a un personaje o al otro. Y el que no elija, pues se usa para otro rollo. Pero vamos. Vale. Entonces aquí está la URL y... lo vamos a poner así. Aunque podría ser lo mismo, pero... Vale. Esta sí que la terminé. Ahora mismo lo que estoy viendo... Es que ayer hice una pausa en lo que estaba viendo. Y Buffy ya lo he terminado, pero Ángel no la quiero terminar porque me da pereza. Entonces no tengo muy claro cuál. Supongo que la que quiero ver es la de Dragon Prince. Un segundo, que no quiero abrirlo ahí. Bueno, lo abro un segundo ocultándolo. Así, desde el cariño. Aunque supongo que da igual porque no se ve tampoco nada, ¿no? No, pero no. No me ponga musiquilla. No, Rebel Moon no la voy a ver ni de lejos. O sea. ¿Estamos locos o qué? Esta es la que estoy viendo. ¿Cómo que 5 temporadas? ¿Pero hay más? ¿Pero cuántas temporadas tiene esto? ¿Qué me estás contando? Entonces voy retrasadísimo. Es que si cada año ves Buffy y ves otra cosa y ves Supernatural y ves otra cosa, de repente te quedas sin año. Vale, la primera temporada 4. Que la temporada 4 ya la he terminado. ¿Yo? No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Vale, pues creo que esta es la URL. No es la URL. ¿Por qué? A ver. Vale, esto se me está haciendo un poco más difícil. Yo quiero ver la página de esta gente, pero no quiero ver. Esto no puede ser lo más difícil que estoy haciendo hoy, ¿eh? Vale, no puedo darle aquí al play. Esto no es tan fácil como parece. Pensaba que cada cosa de estas tenía como una página propia y no tengo muy claro cómo verla. O porque no puedo enlazar. Vale, pues sin enlace, me da igual. No voy a echar más tiempo porque esto es un sin Dios. Entonces aquí le vas a poner que es en Netflix. No hay URL que valga. Y me he olvidado cómo se llamaba. Esto era... ¿Sabe dónde voy a ver la URL? Vale. Supongo que aquí.
No, pero yo no quiero ver el tráiler. Yo quiero que me lleve al enlace directamente de Netflix. Y no quiero ver el de YouTube. A ver si lo puedo parar. A ver si lo puedo parar antes de que arranque. Vale, y no pone el nombre completo. Ah, mira, esta es la URL de Netflix. Pues le voy a poner esa URL. Y el nombre creo que no es de Dragon Prince. Como que hay trailer ya de la sexta. Pero, ¿qué está pasando hoy? Cada vez que miro algo hay una temporada nueva. No me lo puedo creer. Pues ya está. Pues si será por temporada nueva, hombre. Ahí estamos. Me parece que tenía un subtítulo o algo así. Lo voy a mirar en track. Que seguramente aquí sí que lo pondrá bien. Creo. Pues no. Le juraría que tenía como una especie de. Que tenía como una especie de subtítulo. Sí, mira, sí que lo tiene. Vale, el misterio de. Joder, qué complicado, ¿no? Sí, lo utilizo para copiar. Lo he escrito mal. Ya lo sé. Pero ahora lo pongo bien y ya lo tenemos bien. Sí, esto lo guardo y esto lo quito porque ya me da igual. Y esto lo quito porque no lo quiero ver porque en teoría ya la he visto por alguna razón. A ver. Aquí debería salir exactamente los cambios que he hecho sin en el momento. Vale. Entonces, vamos a intentar poner esto un poquito en orden. Vamos a ver dónde se escribe cada cosa, vamos a poner los enlaces, vamos a poner los iconos, vamos a poner todos los rollaken. Yo pensaba que esto no estaba hecho. O sea, que me alegro que esté hecho. Vale, esto está relleno. Venga, sí, se me hace raro no poner un emoji al final, pero no me parece mal. Entonces, en teoría esta página es el about. No, pero esto es el. Estos son los hobbies, el hobby y. Vale, estos son los. Vale, esto lo tengo que poner para que no ponga sígueme así. Y meter el eco de ver. Bueno, otro día. No, no tiene que ser ahora. En teoría. Aquí tengo Chuck.njk. Y Chuck está utilizando base. Si utilizase post. Si utilizase post me daría error, ¿no? Ahí está. Porque no encuentra datos que necesita. Le vamos a llamar about. Bueno, igual no necesito llamarlo about. Igual. Puedo utilizar el base normal. Y lo que pasa es que sobre about. Hacerme los estilos que necesito.
alguna cosa aquí no está bien. Porque yo quiero tener el volver que tengo en un post, que eso lo voy a tener. A ver el base que hace. Tiene un lemon container, tiene un main y dentro tiene todo. Y aquí está el header. No sé si querría tener el about aquí arriba. Creo que no. Que la gracia es tener la plantilla lo más aplantillada posible. Vale, entonces vamos a utilizar base, pero sí que vamos a querer meter. A lo mejor sí que vamos a querer meter un header como este. Esto era con Alpe, ¿no? Vale, aquí tiene el volver a la home y tiene un montón aquí de cosas. Vale, necesita un title, necesita un date. El reading time, eso no lo voy a querer. Y los créditos son míos. Entonces no, yo creo que no lo necesito. Entonces me voy a hacer un, lo voy a duplicar. Header copy está bien. Y lo voy a mover al about. Y lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar header. Y ahora vamos a ver. Esto no lo necesito ya. Lo que necesito es. Aquí. Post creo que tampoco lo necesito. Y el base no creo que lo vaya a necesitar todavía. Si no lo puedo abrir y se acabó. Vale, esto está dentro del about. Lo que yo quiero es este bloque. Sustituirlo por el. Con eso que tiene suficiente. Con eso que tengo suficiente. Pero como tengo el otro. Igual lo quiero retocar un poquitico. Vamos a ver primero qué es lo que voy a reutilizar. Porque de aquí lo único que voy a reutilizar es. El cover que fijo. Esto no lo necesito, eso no lo necesito, o sea, todo el meta no lo necesito. Ya, esto me duele un poco, pero si quiero mantener mi rejilla y quiero mantener unas cosas, lo necesito. ¿Por qué necesito tanto? Ah, porque aquí necesito hacer rollaken. Vale, el meta no lo voy a necesitar. Entonces me lo puedo pulir entero. Este div es de aquí. Creo que hay un 10 de más, ¿no? Ese. Este div es ese, este es ese y ese es ese. Antes me lo marcaba. O me marcaba la rayita esta un poco más y me gustaba un poco más. Y la extensión que tengo que me pone el final este no me está súper emocionando. Y ahora, esto en vez de post.
Vale, aquí tenemos que cambiar varias cosas. Esto es about. El título sí lo quiero. Esto lo quiero exactamente igual. Quiero que haya un color porque podría querer un color, pero aquí voy a tener una imagen fija. Es que esto no lo voy a necesitar. Esto lo vamos a llamar de otra manera. About BG Color. Y about. Vale, con la ruta es que estoy teniendo un problema porque está todo pensado para tenerla en su propia carpeta. Y esta va a estar en otro sitio. Esta imagen. Vale. Pues nada. Esto va a estar en... Assets, barra mi, no barra assets, como que imagen, o sea, y por qué no puedes, bueno, da igual. Vale. Y lo vamos a llamar. Pero seguramente esto vaya vaya fijo. Vale. Entonces, el título lo voy a poner a Fuegaque. ¿O no? Vale, voy a querer este, voy a querer el cover y voy a querer el alt. Entonces, en teoría, aquí tengo que rellenar todas estas cosas. Entonces, el título lo tenemos porque esta criatura de aquí. Esto, la verdad es que podía llamarlo. Ah, me da igual. FFC00. La imagen. Vale, por ahora lo voy a poner así y ahora lo voy viendo. Este por ahora no va a decir nada. Y vamos a quitar este header entero. Y vamos a poner un include. Y este include está en components about header.njk. Entonces, si hubiese justicia en el mundo, esto no daría error. ¿O sí?
lo que estoy haciendo mal? Joder, que no le he puesto las comillas. Seré paquete. Vale. Ahora se ejecuta. Perfecto. Ahí tengo la imagen. Tengo el color de fondo. Esto de todas maneras es que no va así. Pero ahora lo vamos a arreglar. Me gustaría saber. Claro, porque las imágenes que tengo en. Las imágenes que tengo en cualquier otro post. Por ejemplo, esta. Aquí lo que hay es un IMG tal cual. Aquí lo que vamos a hacer es hacerle un truqui a la criatura. ¿Aquí hay algo raro o no? Vale. Aquí vamos a hacer un truqui, que es utilizar el Object Feed. Entonces, en teoría, si yo me voy a esta imagen, que no sé por qué aquí quiero que sea una imagen cuando esto es más de relleno que de relleno, si yo aquí le digo, vale, mira, como quiero que se marque, yo creo que esto no es muy callejero, totalmente callejero. Perfecto. Vale. Le vamos a poner un ancho del 100%. Y le vamos a poner un alto. El alto se lo voy a ir poniendo fijo, según tengan el diseño. Ahora le voy a poner 200 de alto y va que chuta. 200 igual es muy poco, ¿no? Le voy a poner 400. Y ahora le voy a poner el object. Y le voy a poner el contain. Vale, pero igual eso no sé si eso es lo que quiero. Sí, solo que aquí le voy a tener que poner algún pequeño padding. O también podría ver cómo lo he pintado. Maravilloso. He puesto la imagen donde me ha dado la gana. Vale, entonces no hay ningún problema en que la imagen tal cual la vaya cambiando de sitio. Lo que voy a ver, lo que voy a hacer es voy a mostrar el. Este no necesito mostrarlo. Voy a mostrar la rejilla para ver que mi corazón la he alineado donde quería y no que he hecho una gañanada. Ah, mírame. Bien. Más o menos. Y estaba un poco al amor. Vale. Vale. ¿Cuánto tiene esta contra esta? 8. Y esta 16. Esto no es tan complicado entonces. Vale, 16. Esto está 16 también. Venga. Es mucho más fácil de lo que pensaba. Vale, el color no lo estás poniendo por alguna extraña razón. ¿Por qué? Porque el color me lo pone así. Y si quiero poner. No, eso tiene que estar mal, ¿no? Ah, no, porque el color siempre lo tengo que poner hexadecimal. No pasa nada. Joder, aquí molaría poder pasarle un color con nombre. Sombra. Para hacerlo otro día. Bueno, igual si quiero por. Un RGB, LH, nunca sé cómo sea, pero ahí va. Vale, eso me lo apunto para otra. Vale.
Otra cosa que quiero ver es si aquí dentro no se aplican las reglas de mi rollo. Porque el grid está aquí. Entonces, para que esta criatura la pueda poner donde yo quiera, sintiéndolo mucho, va a tener que ir ahí dentro. Y esto también va a tener que. Esto lo voy a tener que rehacer un poquito. En una página normal. Perdón. En una página de un post. Esto lo tengo fuera porque ocupa el ancho completo y va ahí sí o sí. En este caso, me he venido arriba. Y la verdad es que yo podría tener el cover simplemente un color de fondo y se acabó. Eso no me lo impide nadie. Pero la imagen sí que tiene que ir dentro. Porque si no, tengo que calcular esta distancia todo el rato. O meter un wrapper aquí. ¿Qué hace el content? Aquí, veo que tengo como mogollón de. Aquí no hay un content, porque aquí no hay. Ah, porque es ese, vale. ¿Por qué aquí hay un content? ¿El content qué hace? Content no hace nada. Pues el content se me hace un poco raro que no haga nada y que esté ahí. Yo no soy partidario de meter los mínimos CSS posibles, sino meter los que necesito. Y es posible que eso pensase que lo necesito para algo en algún caso. Y no veo exactamente cuál. Aquí lo que necesito es el wrapper. Y necesito un inner para ponerlo en su sitio. Y el A sale fuera. Vale, perfecto. A ver, pues. Esto, una manera de solucionarlo es poniendo aquí un. Con mi wrapper, yo ya puedo colocar este elemento. Esto, perdón. Esto lo vamos a meter aquí dentro. Porque si no hay imagen, no quiero que ponga nada de eso. Con que tenga fondo, más que de sobre ya. Eso le daré la altura que quiera porque voy a necesitar un padding. Y una cosita. Aunque esto lo podía hacer mejor si esto estuviese por aquí, pero bueno. Que no me parece mal. Sea, igual en este caso no es súper, súper, súper ideal. Pero tampoco. Vale, aquí lo tenemos. O sea que como la imagen está un poco ahí al amor, pues. Vale, ¿y cómo la vas a colocar? Para que esta imagen la pueda colocar aquí dentro donde yo quiera, voy a necesitar un elemento que me. Que me rellene este espacio, ¿no? Porque no. Funciona ahora. Bueno, un día dejaré de usarlo porque me da un poco de pereza ya. Si cada vez que se toca algo de repente desaparece y, no, y deja de funcionar, o me lo reestructura todo porque quiere, me da un poco de pereza. Pero bueno, lo cerramos. Vale.
Ahora, en principio, el como se ve, es igual. Solo que yo a este le puedo decir que utilice el content. Y entonces siempre lo voy a tener en donde yo quiero. Entonces vamos a ir haciendo estilo. Aquí en SCSS. Lo vamos a tratar como si fuese un componente sin. Igual libre counter debería estar dentro de componente. Lo vamos a llamar, a mover ahí. Y en el main, que este no lo habíamos llamado. Perdón, y en componente vamos a utilizar libre counter. Y aquí vamos a utilizar el about. Y nos vamos a hacer un archivo nuevo que va a ser about.sss. Vamos a utilizar el core porque si no, no podemos hacer nada. Y le vamos a poner y vamos a ver que la recarga funciona. Perfecto, estamos enlazándolo bien a tu backend. Vale, pues aquí le vamos a decir que el esto es gridarea content. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ese nos va a marcar los límites. Le vamos a poner un posicionamiento relativo y sobre ese vamos a poder mover a la criatura. A la criatura no necesita moverla con posicionamiento. Oh, y a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no necesito moverla con posicionamiento. Venga, de los sin posicionamiento. ¡Ay, qué pesadilla! ¿No? Esto yo lo que haría sería ponerle aquí una posición relativa para que se actuase como de referencia. Me vendría aquí, diría criatura, tú te vienes conmigo. Y aquí le pondría le diría que tiene que estar a 8px. Esto ahora lo ponemos bien, lo voy a borrar todo, ¿no? Por eso estoy utilizando píxeles y right 0 y vamos a ponerle el primer tamaño que no me acuerdo cómo es, pero no necesito acordarme. 144 de ancho. Pues venga. Entonces, si hubiese justicia en el mundo, se me colocaría en su sitio. Ahora, cuando recargue. ¿Qué pasa? Que esto no tiene la altura que yo quiero que tenga. Entonces, nos vamos a venir aquí. Y le vamos a ir poniendo alturica a la criatura. ¿Qué altura le he puesto aquí? La que me ha dado la gana. 256. Para adelante. Al contrario que lo otro, estas alturas van fijas. Ah, porque, no, porque le he puesto 256 ahí a la aventura. Venga que sí, que año nuevo. Vale. Todo esto es por intentar usar lo que ya estoy usando. Si no, lo haría más fácil.
Vale, no es este la altura que quiero. Es este. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la altura a este. A este le vamos a poner 2. Y ahora vamos a tener los dos de la misma altura. ¿O no? Aquí hay algo que está mal cerrado, ¿no? Ah, no, perdón. Es que es el about header. He hecho lo que me ha dado la gana. Si haces lo que te da la gana, pues luego pasan cosas a su ritmo, ¿no? Vale, este tiene esta altura. Este debería tener la misma altura que tiene su padre. Y por alguna razón no la tiene. Vale. Y esta tiene... Vale, eso está correcto. Tengo muy claro, aquí hay algo que no estoy viendo mega mega claro, y es porque la imagen que está aquí dentro porque esto no tiene altura. Entonces está 8 píxeles por arriba. Vale, porque es el wrapper que está dentro del cover. Con lo fácil que sería ponerle directamente la altura a este. Efectivamente. Pero creo que lo necesito así. Y ahora sí que va a ponerse en su sitio. Perfecto. Y como le hemos puesto posición absoluta a esta criatura, tenemos que poner el ancho. Y ahora se pondrá al ancho y en el sitio correcto ya. Vale, y si esto lo tenemos en 320, que es donde lo estoy empezando a hacer. Maravilloso. Vale, entonces vamos a ir cambiando algunas cosillas. Esto es core.rem. Y esto es igual. Core.dollarUnit. Esto no sé por qué me acuerdo. .44. ¿No? Vale, 144 es por 18.
Vale, de esta manera, si mañana en mi setting, en vez de tener a 8, lo quiero mover a 5, a 6 o a 7, porque soy un psicópata y me gustan los impares, pues no habría ningún problema. Y todo se recalcula solico, ya que luego tengo que ver exactamente igual. Vale. Entonces, lo que necesitamos ahora es que se vea esto, que se ha quedado rezagado. Vale, entonces a este le vamos a poner un z-index 1. O, espérate, que eso lo tenemos, si mal no me equivoco, lo tenemos puesto. A ver, ¿dónde estaba puesto esto? Esto yo tenía aquí. En los mixing tenía uno para el z-index. Que le digo la list, que le digo el nivel y la lista. Y por defecto el levels. Vale. Entonces, si me voy a la variable, aquí debería tener una lista de las cositas. Vale, pues uno tiene background y el otro tiene content y sin problema. Y este level seguro, vale. Entonces se supone que yo aquí debería ponerle include core.z y esto va a ser content y realmente no le tengo que pasar nada más porque lo va a hacer de, perdón, este content no, este tiene que ser background. Y a mi Roger. De hecho, esto lo tengo que poner aquí. El about header. No, el about cover está bien. Y aquí tenemos. El content. Vale, ya sé por qué tengo esta criatura. A este content le vamos a poner aunque no hace falta, pero por hacer un selector más pequeñito. ¿Por qué no te guardas? Ahí. Vale, este es el cover, lo vamos a poner aquí arriba. Esto por lo menos necesita relativa para que le podamos poner esto. Y le vamos a poner que sea content. Si hubiese justicia en el mundo, ahora se tiene que ver. Ahí está. No está funcionando del todo guay, pero sí. Vale, entonces este content, ¿cuánto ocupa? Nada. Yo creo que este lo voy a bajar al bottom y se acabó. Que es muchísimo más rápido. Esto es como tiene todo su rollo. Aquí le vamos a poner absoluta. Aquí le vamos a poner un led 0 y un botón 0. Esto lo vamos a subir. Le vamos a poner un enter ahí. Y lo vamos a ordenar un poquillo. Y ahora se debería ver abajo. Muy bien, perfecto. Y como este tiene su propio grid, que es esta criatura de aquí, ¿no? Juraría que este wrapper tiene. Ah, porque aquí no hay grid.
Aquí sí que debería serlo. Perdón, aquí. Aquí ya grid. Vale, perfecto. Y necesito que sea... Este necesito que vaya al 100% también. Se me ha olvidado ponérselo. Y ya lo tengo. Tiki-tiki construido. Y sin scroll. O sea, aquí hay un montón de scrolls que no tengo muy claro qué por qué. Pero posiblemente le haya puesto algo que no... Ah, porque este se llama About Content. Qué paquete soy. Esto es About Header. Ya está. Ya se lo puedo quitar de aquí. Porque lo he llamado igual. Eso es de primero. tenía que haberlo mirado a ver cómo lo llamaba y ya está. Pero que vamos, que se le pone el nombre bien y ya no tenemos más problema en el mundo. Vale. Pues venga, vamos a ponerle a este lo estilo en condiciones. El about back. Eso estaba en el post. No, perdón. ¿Qué? Este es exactamente igual. A ver. Lo que voy a hacer es ponerle el postback a este y utilizar el aboutback por si tuviese que hacerle algún ajuste. Y a este le vamos a poner un... Y si hubiese justicia en el mundo, esto debería funcionar más o menos. Más o menos. ¿Por qué está funcionando más o menos y no está funcionando tal cual? Porque este necesita un posicionamiento relativo. Correcto. Vale. Entonces, ese va a estar correcto todo el rato. Y tengo que ver cómo hacer que este funcione bien. Primero tiene que estar. A ver. Esto igual es tan tonto. Como esto. Pensaba que esto lo estaba haciendo automáticamente.
A ver, es que estoy utilizando un. Y necesito. Este tiene que tener. El content inner tiene que tener un. Una posición relativa para que el truco se funcione. Esto no lo necesito, creo. Esto no lo necesito. Este. Vale. Vale. No han ido porque, o sea, yo podría meter aquí un punto content y un punto content inner, pero es que cuando hay cosas pequeñas, pues tira que te va. Aquí tengo un tamaño de fuente más grande. Si tuviese 15 y tengo un, y lo tengo anidado, me cuesta más leerlo. Y si quiero buscar algo, es posible que el selector exacto que quiera encontrar no lo encuentre por lo que sea. Esto y tenerlo anidado genera el mismo código, solo que así me cuesta nada leerlo y puedo buscarlo con muchísima más facilidad. Por supuesto, en tu proyecto personal te da igual hacerlo de una manera o de otra, tú ahí haces lo que tú quieras. Cuando estás trabajando con más gente, la peña anida y de repente no organiza bien las cosas y no pasa los nombres con el resto del equipo. Y de repente te puedes encontrar aquí un problema muy tocho. Si eso pasa en un proyecto de estos de mantenimiento, más tranquilo, o en uno que no, más interno, que no tiene una prisa loca, venga. Pero como pasa en uno infierno, va a odiar a la gente todo el tiempo. Y si nadie tiene tiempo de cambiarlo, como norma, no han ido. Aunque a veces lo haga porque, bueno, está en mi proyecto, puedo hacer lo que quiera. Me prefiero, podría llamarlo Content Paquito. Funcionaría igual. Quedaría un poco regular. Vale, y ahí tenemos nuestro de eso. Entonces, en principio, esto funciona bien. Estamos reutilizando, que siempre está guay. Y ahora lo que quiero es que eso no quiero que quede así. Esto no puede quedar así. Perdón. Entonces, lo que le vamos a poner a esto es un poco regulero. Pero le vamos a poner un width. Ahí vamos a probar los caracteres. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es 8CH, ¿no? Ah, pero yo solo quiero que sea la primera línea. Suficiente. Ahí hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pero no sabe. Claro. Bueno, ¿y esto se va a mantener siempre? Me puto flipa. Igual esto es demasiado pequeño, ¿eh? Vale. No tenía. O sea, no, es la segunda vez que lo uso. Pues súper útil. Sí. Pero que es la segunda vez que lo uso. 10CH, ¿no? Pues entonces aquí nos vamos a hacer un about.title. Que debería ser. Bueno, da igual. Y le vamos a poner un width de 10CH. Y nos vamos a quedar tan panchísimo. Tacata. Debería ser un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No, no debería ser 12. No debería ser 12 por eso. 11 es impar, lo dejamos en 10. Lo dejamos en 10 que no tiene mal rollo, ¿no? Es par, funciona como queremos. Este Rogen tenía que estar abajo, porque alguien lo ha diseñado así, porque alguien. Lo que pasa es que no pesan los kilos, pesan los huevos. Y ya está. Entonces, vamos a ver por qué esta criatura seguramente tenga un top y haya que ponerle un voto. ¿Ves? Tiene un top 0.
Entonces, no. Por eso le hemos puesto una clase propia. Entonces le vamos a venir aquí y le vamos a decir punto. All about back. Que es ese, ¿no? Sí. Si le ponemos un botón cero, no va a funcionar porque el top le puede. No va a decir que guay. Pero nosotros podemos decirle unset, se lo unseteamos, unset no, unset, se lo unseteamos, y entonces debería bajarse, como ese. Perfecto, con los tamaños, con los rollos. Para hacer esto estoy utilizando un rollo un poco, ¿cómo se dice? Un poco callejero. Pero no me parece mal. O sea, esto lo que tiene es... A lo mejor no lo estoy usando. Porque no me gustaba cómo quedaba. Efectivamente, no lo estoy usando porque no me gustaba cómo quedaba. Esto tiene un rollo en el que tú le puedes dar a un elemento en línea. O en line block. Le puedes dar unos estilos y hacer que se... Como que se repitan en la línea siguiente. No lo estoy explicando muy mal, pero bueno, da igual. Pero alguna cosa no me gustaba. Entonces lo que hago es... Yo le paso un título. Que es lo que hace mi... Que es lo que hace mi rollack en este. El span me. Que yo creo que si le doy aquí y hago clic, no me lo va... Bueno, da igual. Eso está en el element. Me crea un filtro. Que lo que hace es que separa la frase por palabras y cada una la mete dentro de un... de una criatura. Aquí igual lo ideal sería ver qué clase tiene y ponerle la clase que tocase, pero eso ahora mismo no me compensa. Porque prefiero utilizarlo y me hace esto. Esto nunca he visto cómo se ve. Vale. Y este es el enlace de volver al home, perfecto. Se lee del tirón. Si alguien llega con su lector de pantalla, supongo que le va a decir esto. Vale. Pues vamos a ir viendo que lo ponemos en el sitio correcto. Esto es 320. Ahí está. El siguiente es 768. En 768 es donde está el element y no lo necesito. El component creo que no lo necesito. El about. ¿Dónde está esta criatura? Esto igual le podríamos hacer un rollo como este, ¿no? Yo creo que esto lo tenía puesto para... Tenía un snippet para hacerlo, ¿no? Este. Correcto. Este es el about. A lo mejor debería ponerlo así. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el primero. El primero es el use. Y esto lo vamos a poner aquí. Y le vamos a poner arroba use. Y tenemos este. Vale, el segundo va a ser el header. Va a ser el title y el tercero va a ser el cover. Y ahora me copio
esto entero. Vale. Este es el 1. Title. Y este lo pegamos aquí. Y este es el 2. El cover. Tengo 3. El header. Ah, vale. Aquí. Este es el header. Este es el 2. Title. Y este es el 3. El cover. Y ya está como súper ordenadico. ¿Dónde va a parar esto con lo que había antes? Mira qué bonito. Le doy besico. Voy a ir un momentico a rellenar el café. Y quizá a calzar una tostadica. Vuelvo en un par de minutos. Dejo la música, quito el... O dejo esto, me da igual. Vuelvo enseguida. Vale. Mi gato está dormidísimo. La tela marinera. Cada vez que me pongo a maquetar, se vuelve. ¿Cómo que si se aburre? Sí.
Aquí me parece que estaba esperando que saliese el sol, pero no veo. No veo que sea algo que va a pasar. ¿Quieres subirse a la silla del gato? Venga. Pero ya no hay más pavo. No, no te enfades. Eres un enfadiqui. Ya no hay más pavo, buena parte. Pues me enfado y me voy. Ya. Yeah. Pues me enfado y me voy. Tócate. Lo buena parte. Pero vamos. No. Esa es mi tostada. Te puedes quedar en tu sitio. Te puedes poner en la otra mesa. Te puedes poner en el sillo, en mi silla, si quieres. Pero si te acerca la tostada, te mato. De hecho, al arroz. No. Ay, qué pesado, Voy a tener que comer la tostada rápido porque si no. Vale, vamos a ver el rollo, ¿no? Ya no sé lo que estaba haciendo. Venga. Aquí está el cursor. Vale, 184. Ese 184 me lo he inventado, ¿no? Y 16. Pues venga, vamos a ir ajustándolo. Esto sería aquí. ¿Dónde tenemos a la criatura? Esta. Vertical. Me estoy inventando, como si estoy escribiendo como si supiese lo que estoy haciendo. Este es por 2, porque ya son 16. Y estos son 140 y algo, que ya no me acuerdo cuánto era. 184. Y ahora eso recargará y lo pondrá ahí. Ahí, bonito. Y el siguiente era 1280. Y le vamos a poner. Tenemos que poner más tamaño a esto, pero. Pero no pasa nada. Porque este alto es diferente, claro. Este es el único que tiene, es el ancho, que es 240. Vale. 240 es 30, ¿no? Esto es a esto. Esto no hace falta porque lo hereda. Y esto deberían ser 30, como 30 soles. Ahora va a salir enorme. ¡Ay! No me parece mal que se salga. Que se salga el ola de. Eso no lo había. A ver cómo se ve. ¿Cómo se ve? Vale, eso es normal. A ver, la verdad. La verdad es que en vez de ponerlo a la izquierda,
lo podría poner a, o sea, en lugar de ponerlo a la derecha, podría ponerlo a la izquierda. Como sé el número de caracteres máximos que quiero, podría poner el mismo tamaño de fuente a este contenedor que a esto y decirle que el left fuese en 10, 12 caracteres y siempre se quedaría, ahí, aunque aumentase un poquito. Pero, no me parece mal. Si alguien lo ve en un 514, que no tengo muy claro por qué alguien querría hacer eso. Bueno, de todas maneras, esto es una versión 1, que si no, no lo voy a sacar nunca. Ya lo iré ajustando. Ahí. De este me ha gustado que se corte. Lo que pasa es que es verdad que queda muy poquito espacio por arriba. Bueno, no pasa nada. No se puede tener todo en la vida. Este tiene 400. Entonces me voy a copiar estas dos. Porque hoy estoy muy perro y me apetece súper poco escribir. Y me voy a ir a al alto. Y se lo voy a ir poniendo. Entonces, este es 400. 50, vale. Eso lo sabía, no sé por qué lo. Esto me gustaría ponerlo así. Y no sé por qué lo estoy poniendo. Y este no sé cuánto mide, pero lo voy a ver ahora. No, espérate. Este es 400, ¿vale? ¿Y este cuánto es? Entonces, 300. Vale, pues este es 50. 300. Entre 8, un poco regulero. ¿312? Por 39. 39 tampoco. 8 por 39. Y por 40 son 320. Venga. Sí, claro. Ahí está. Cuando esto se vaya viendo cada vez más pequeño, o sea, y más o menos la proporción está muy parecida. Más o menos. Proporción arriba, proporción abajo. ¿Vale? Vale. Vale, pues ya tengo el título y eso. Vamos a poner los textos. Un segundo, que quería mirar una cosa y no quiero que se vea. Sea, no por nada. Sí, sí por nada. Vale. No debería estar mirando este correo, pero. Déjame vivir en tranquilidad. Ya sé más de lo que quería. De lo que quería saber. Entonces, esto lo voy a poner aquí donde estaba.
Esto lo voy a volver a poner aquí. Y ya me he quedado tranquilo. Vale. Vale, ya tenemos la cabecera, joder, que antes no la teníamos. Vamos a poner los párrafos, vamos a poner los rollos. Yo creo... que como son los párrafos y las listas... Vamos a ver si aquí le pongo un post content. Correcto. Vale. Vale, el título no se tiene que ver. El primer párrafo no quiero que se ajuste. Vale, esto... En este caso me lo voy a saltar. Porque creo que hay más cosas que quiero cambiar que de las que quiero mantener. Y las que quiero mantener las tengo con mixing para poder reutilizarlas. ¿No? Vale, pues venga, vamos a ir por el content. A por la intro. Como unos señores. Entonces aquí en el about nos vamos a hacer uno más. Que va a ser el 4 intro. Pero con mayúsculas, como lo hemos hecho. Como lo hemos puesto todo lo demás. Esto vamos a poner ahí 1, 2, 3, 4, 5, solo 5. Vale, a ver qué cosas queremos tocar de la intro. De la intro queremos el H2, queremos los párrafos. Eso quiero ver cómo lo he hecho. Como lo he hecho aquí y si me interesa hacerlo de la misma manera. Eso estaba en el 2 content. O sea, las separaciones y los rollos esos son precisamente para poder leer esto bien. Vale. Tiene un H2 y tiene un párrafo. Vale, esto. Me lo voy a copiar tal cual. Y aquí el post lo cambiamos por about y se acabó. Correcto. Y tengo lo mismo que tenía antes. Antes se me había puesto uno de esos en negrita. Quiero ver por qué. Este. Que en este caso no lo voy a querer. O no sé si lo voy a querer o no. Vamos a ver si lo voy a querer o no. Yo creo que no. No, no te acerques a la tostada. ¡Ay! Deja que me coma mi tostada con tranquilidad. Venga, te doy un cachito, pero el último. Siéntate. Venga. Ya le engañé a aquel que me trae. Siempre se me olvida activar esto.
Vale, este es About. Vale, no me parece mal. Luego esto lo cambiaré. Pero si que quiero. Joder. Si me estoy haciendo componentes, estoy reutilizando. Joder, a lo mejor. Lo que pasa es que, claro, si voy a reutilizar esto. Si voy a reutilizar esto, no tiene ningún sentido escribirlo de nuevo. O sea, me refiero. Si no lo fuese a usar, dirá que te va. Pero como sí que lo voy a usar, igual que he utilizado lo del post ahí. En mi página vamos a hacer lo mismo. Perfecto. Esto en principio podría ponerle clases, pero no se la voy a poner porque no sé si esto mañana lo voy a generar de un MD. Y no tendría control sobre eso. Entonces, por ahora lo vamos a dejar ahí. Esto debería verse exactamente igual otra vez. Vale, pues vamos a ponerle los márgenes y los padding y los rollaque. Ya no hay más. ¡Ay! Me acabo, venga. Un segundo, que voy a llevarme el plato, porque si no, este no va a dejar de oler a pavo. ¿Eres? Un poco pesado. Te dejaré. No es para ti, es para mí. Me sigue, ¿no? Ya no hay más pavo, nunca más. No es verdad, pero él no lo sabe. Vale, los márgenes y los padding. A ver. Vale, estos son 16, 24 y supongo que 32. Bueno, 31 es 32. Vale, pues este es el about content. De hecho, podría ser el about intro directamente, ¿eh? Yo en eso no te puedo ayudar, por una parte. Yo en eso no te puedo ayudar. Por dos. Cueste paza. Mira, eso no cuesta casi dinero. Lo puedes morder, lo puedes tirar, puedes hacer lo que tú quieras con él.
Porque técnicamente, o sea, no es que es gratis, pero que no cuesta 60 pavos como eso. Hombre. Se han furruñado porque ya no le doy más pavo. Y ahora está ahí en plan a ver qué, de qué cable puedo tirar, qué puedo morder, qué podría hacer. Me parece súper mal. Yeah. Como es un streaming y estoy grabando la pantalla, no se ve lo que tiembla la mesa ahora mismo. Pues de por 3 y otro por 4. Y ya tenemos las separaciones ahí, cañones. Vale. Aquí creo que había una separación especial. Esta, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer el listadito. Los iconos no sé si los tengo. Pues si no tienen los iconos, ¿cómo los va a hacer? Tengo ni idea. Esto no debería estar aquí, debería estar en root. Bueno, igual. ¿Y esto es blanco? No, este es negro. Ahora lo veo. No. No tiene mucho rollo. Vale, tengo social y social ítem. Este no, este es el 4. Y no vamos a hacer. Por ahora lo vamos a poner aquí. Segundo, que algo se ha caído y no ha sido el gato. ¿Qué ha pasado? Bueno, aparte, si no vas a investigar estas cosas, ¿para qué me sirve aquí, hombre? Si la gracia de tener un gato es que cuando haya un sonido raro no tenga que ir yo y morir, o sea, desde el cariño. Pero la gracia es que vayas tú, investigues, no, los gatos no se... Tú no eres curioso. Tú oyes un ruido en mitad de la casa cuando sabes que no hay nadie más y tú solo quieres jugar y que te hagan mimo. Y eres cero investigador. Pero una parte. Peraken. Ya tela. Esta es mi vida. Si mañana entra alguien en casa y o hay fantasmas. O hay fantasmas psicópatas asesinos. Lo típico de esta fecha. Pues el gato no me defiende. Si es que no se ha movido ni de la mesa el tío. Ya tela. Vaya tela de criatura protectora de su hogar. Digo yo que te podía haber esforzado un poquitito, ¿no? Vale, social ítem, social link y social... Me voy a quedar con ese.
Vale. Y quiero un social item. Y luego ya veré, cuál uso. Le voy a poner espacio, porque no nos hemos criado en una cueva de ladrones. Y vamos a ir quitando algunas cosas. El extend creo que no iba por... que iba a su rollo. Entonces esto creo que es así, ¿no? Correcto. Vale, entonces estas criaturas todas tienen el... esto es del azul, correcto. Perfecto. ¿Y qué tamaño tienen las criaturas? A ver, hay algunas cosas que no me gustan de lo que estoy haciendo. La idea principal de trabajar con un sistema como el Eventy es porque puedo escribir HTML. Antes utilizaba Pug o Jade o como se llame ahora, que para cosas pequeñas está muy guay, para cosas muy grandes no, aunque la gente dice que sí, pero es que no. Y tiene dos tipos de escritura, y una escritura que era la que más me molaba, no se parece en nada al HTML, y o sea, no se parece en nada. Escribes tabulado, no hace cierre y tal, y tiene su cosilla, y cuando lleva muchos años trabajando con eso solo, luego un día de repente tienes que escribir HTML y te cuesta un poco. No es difícil, pero te cuesta. Sin embargo, con el SAS no ha pasado eso. Con el SAS hay una serie de cosas que sí que quiero utilizar, y aunque la mayoría de lo que escribo es CSS, sí que acabo escribiendo mogollón de rollo así, o metiendo mi variable, o metiendo la media query con mi rollo, porque quiero que la cifra que yo le ponga aquí me la transforme en... vosotros no lo sabéis, pero antes he dado mucho el rollo con el tema de las gafas. Me he puesto la gafa y me la he puesto en plan turista, en la cabeza, pero hacia arriba, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que llevo todo el rato así. Ya está, ya no sé lo que estaba diciendo. Me da igual todo en la vida. ¿Qué tamaño era esto? ¿De qué tamaño? Hablo fatal, pero bueno. Vale, 40 por... 40 por 40, está muy bien. ¿Y esto también son 40 por 40? Vale. ¿Y esto también son 40? O sea, seguro que sí, ¿no? Marcar que no es. Yo quiero este. Yo quiero ese. Yo quiero el... este. 40 por 40, perfecto. Eso mil veces mejor. Le vamos a poner un display block, porque estos son enlaces, y le vamos a poner rem dollar unit. Esto es por 5, ¿no? Suspenso en matemática, sí. Que venga alguien y me denuncie, ¿sabes? Las matemáticas son importantes, pero cosas de estas así me cuesta calcularlas porque tengo un sistema para calcularlo como en la calculadora. Me gusta sabérmelo de memoria, pero a veces me pasa que intento pensar muchas cosas a la vez y me cuesta llevar el ritmo. Entonces no gasto en esto y gasto en otra cosa que voy pensando sobre la marcha. Vale. Y esto, si hubiese justicia en el mundo, que parece que no la hay, eso es que hemos puesto algo mal. Vale, hemos puesto el dollar unit porque ahora estamos trabajando con el horror, que es el SAS Dart, que es como lo más horrible que he visto en un mogollón de tiempo, que se escribe más horrible todavía,
Y así que funcionará. ¿O no? Vale, pues hemos escrito más cosas mal. Vale. Cuando estás desconcentrado y ya está. Ahora sí, ¿no? Solo que le vamos a hacer un apaño. Porque nosotros no queremos que se vea esto. Pero sí queremos que quede como súper accesible. Entonces, ¿qué alto va a tener esto? Alto va a tener uno. Un PX. Bueno, le puedo poner REM. Pero con... Venga. Y le vamos a poner un padding. Padding que sea del alto este, le podíamos quitar uno. Este menos uno va aquí dentro. Y esto debería funcionar. Y ahora deberíamos tener lo mismo, solo que ahora los textos están un poco más bajos. Entonces le vamos a poner un overflow hidden. Ahí, tiquiti. Ahora van a desaparecer. Y si lo inspeccionamos, vamos a tener, pues eso. Un padding de 39 y un alto de 1. En principio, no está oculto, oculto, con lo cual, esto debería poder. Debería poder leerse normal. Y ahora le vamos a poner el aspecto que nosotros queremos. Sin necesidad. De meter ahí dentro un SVG. Nosotros vamos a tener. Aquí no están puestos los enlaces. Vamos a tener unos enlaces pues de toda la vida. Un enlace con su texto dentro. Ya está. No tiene. Si no, es que no necesito más. Y ahora voy a poner los iconitos centrados y ya está, que para eso me he hecho mis clases. Es que este texto y todo eso ocupa mucho más. Pero este texto. ¿Sabes? Cuando no me haga una página y me cargue 500 librerías, pues ya lo vamos trabajando. Voy a ponerlo estos de memoria porque no sé, porque no me lo sé. Yo creo que estaba Pixel Fed. ¿No? Debería estar Twitch. Y debería estar GitHub. ¿He acertado? Claro. Ahí son 4 cuadros o 5 cuadros azules, no lo sé. ¿Y acertado? Sí. ¡Ja! Bueno, aparte, esa pata. Que no colabora. ¿No colabora? No colabora. ¿Qué? ¿Quieres que abra más la ventana que por ahí no ve? Ay. Es que lo del escritorio elevable es súper bueno. El rollo es que cuando pongo el escritorio de pie, o elevado, o más elevado, la camita que hay encima de la mesa, pues también sube. Y aquí en este piso normalmente entra mucha luz. Entonces suelo tener las persianas tirando a baja, porque es que entra demasiada luz. Incluso en un día tan nublado como hoy, que los días nublados dan mucha luz también. Entonces la persiana se queda un poquito más abajo del objeto del gato. Pues ya está. Necesito que cuando suba la... Por eso necesito una novia maker. Necesito que cuando le dé a subir la mesa, se detecte cuánto sube y haya un sistema automático que vaya subiendo y bajando la persiana a la misma cantidad. O a la misma altura. Bueno. No me mire así una parte que parece que algo no te está gustando. Vale, pues vamos a empezar a ponerlo. Esto no debería ser mucho rollo. Le hemos puesto el background color, le vamos a poner... background...
Bueno, la imagen realmente no la necesito. Le vamos a poner un posicionamiento. Le vamos a decir que no se repita. Y le vamos a poner un tamaño. Yo creo que estos son 24. Por 3. Esto es core punto y esto es auto. Y digo creo porque no tengo muy claro esto a cuánto lo he hecho. Está 24, o sea que técnicamente no debería ponérselo. O sea, no necesito ponérselo. Pero mira cómo lo hago. ¡Ja! A ver, me da la sensación, o sea, pienso que por cómo está el SVG, si lo aumento, se va a mantener la proporción. Ahora no necesito saberlo. Si le pongo un tipo de letra más grande, pues sé que lo va a hacer y ya está. Con este Rogen. Vale. Eso, antes tenía el CSS Comp, pero desde que ha dejado de funcionar porque cada vez se maqueta menos, pues todo esto es todo un horror. Este va abajo del todo y este sí. OPQ, perfecto. Mira qué bonito ordenado. Antes el CSS Comp lo hacía automáticamente. Ahora hay uno nuevo que no me ha dado tiempo a probarlo. O sea, no es nuevo, pero el que usa la gente en lo moderno. Pero bueno. Vale, entonces. Y ahora en vez de utilizar el URL, vamos a utilizar el rollo, en el que yo le digo el nombre de la imagen, que no sé cómo se llama, pero por aquí lo pondrá. Se llama mastodon.svg y esto debería ser venga. Estaba suponiendo. Y esto me busca el archivo, me lo debería poner y debería salir por ahí. Y si hubiese justicia en el mundo saldría blanquito. ¿No? Ah, porque es core. Es que odio el sass dart de una manera que no puedo. Ahí está. ¿Qué pasa? Que debería salir en blanquitico. Vamos a ver si esto lo estamos utilizando en algún otro sitio. Que yo juraría que no. Vale, aquí es normal, aquí solo estoy utilizando aquí, vale. Pues entonces, estos van a ir, vamos a poner los iconos y luego le vamos a cambiar los colores. Eso entiendo que será Pixel Fed. Esto es un mixing que me hice para no tener que escribir toda la ruta. Yo le pongo la ruta y tengo mi... ¿Dónde está Core? Perdón, variable. Y tengo mis rollos para los temas. Entonces no tengo que poner el barra set, barra nada. Yo le pongo el nombre y le pongo uno por defecto. Si este, el que sea. Pero en este caso no. Pues solo tengo que poner eso y me parece. Joder, se me hace mucho más fácil de leer. ¿Qué estaba utilizando? No, aquí hay una imagen que tiene un chorizo así de ruta que no sé qué. La pereza. Creo que esto queda mejor. Y este es GitHub y para adelante. Vale, si hubiese justicia en el mundo, deberían estar los 4. Vale, pero yo quiero que sean blanquitos. Porque aquí están en blanquico, ¿no? En el blanco. ¿En el blanco qué es? Blanco, perfecto. Pues entonces solo vamos a hacerlo. Como estos iconos no van a cambiar en la vida, si necesitas
puntualmente un icono de otro color, pues ya lo gestionaba. Pero esto no tiene, no tiene over, que igual debería tenerlo. Que igual debería tenerlo. Pues sí que me molaría que cuando... Ah, vale, sí que tiene un poquito de... Ah, porque el over no se lo he tocado. Vale, pero eso me da igual. Vale, pues vamos a ir a las imágenes y vamos a ir... Porque tengo uno de Instagram. ¿Qué me estás contando, chato? Vale. Entonces, ¿dónde tenemos el color aquí? Tenemos aquí. Le vamos a poner... Debería salir. Ahí está. Pues a más todo le vamos a hacer lo mismo. Le pongo 6 porque me parece que en el SVG había algún problema. Es que realmente me da rabia poner una cosa y no acordarme de por qué siempre la he puesto igual, da igual. Pero me suena que en algún momento tuve algún problema con los hexadecimales. Lo voy a probar aquí. Este es el de Pixel Fed. Pues no. Vale. Pues ya está. Si no es un problema, no es un problema. ¿Y cuál me falta? El de Twitch. Y ya estarían todos. Vale. Y esto. Están separados 8 todo el tiempo. Dime que sí. Aquí ya están un poquito mal. Vale. Pues ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con un flex, ¿no? Hay que quede todo bonito. Le vamos a hacer un... Display 2.flex. Y le vamos a poner un gap. De 8. Pero esto es una media query. Y aquí el gap. ¿Qué hemos hecho mal? Nada, ¿no? Ah, que se lo he puesto al que no es. Cuando ponemos las cosas mal, pues no funciona. Es a este. Ahí está. Si lo ponemos más chiquitico... Más chiquitico, si lo ponemos a 320, ahí caben todavía un par de iconos más. Me cabría el de
el de YouTube, si quisiese, me cabría el de Codeberg. O sea, probar. Es que antes estaba mirando el icono y me parece que había alguno de más. Vale, tengo YouTube aquí. ¿Por qué tengo el icono de YouTube? Vale, lo voy a poner. Entonces, para ponerlo, lo vamos a poner aquí en un momentico. ¿Dónde estás? Que no te veo. En social. ¿Así? Tengo una idea. Pues no es así. Pues sí que es así. Vale, solo quitándole el... Vale, entonces me voy a venir al About. Y le voy a hacer uno de... Vale, entonces vamos a ponerle... Aquí estamos. Y aquí vamos a poner YouTube y saco. Y si hubiese justicia en el mundo, esto debería bastar. Ahí está. Hay que ponerle el colorcillo, pero bueno. Aquí. Y aquí debería verse bien ya. No tengo muy claro si me cabe otro. Con este va que sobra. Vamos a ver que funciona. ¿Por qué no lo ha arrancado? Ah, porque tengo el inspeccionar. Vale, vale, vale y vale. Vale, esto está cargando Mastodon, perfecto. Esto está cargando PixelFed, muy bien. 3 millones de años después. Ah, mi patico. Esto está cargando Twitch y debería cargar primero YouTube, ¿no? Ah, no. Lo he puesto en otro orden, vale. Sin embargo, la URL yo creo que está bien. Yo creo que igual es porque estoy emitiendo. Mal escrito. Vale, este está bien. Y este GitHub está bien, venga. Pues vamos a ver por qué es lo que está mal escrito y en qué orden lo queremos. Ah, ¿dónde están los hobbies? Aquí. Los hobbies no social. Vale, yo quiero este arriba. Y este... Está mal escrito aquí. Lo guardamos. Cuando arranque de nuevo su majestad, debería abrirse el de Twitch sin problema. Ahí estamos. Y ahora tiene que haber como efecto espejo, ¿no? O algo así.
Bueno. Me da pereza que a lo mejor no se esté viendo. Sí, sí que se está viendo. Solo que le está costando un poquillo. Pues bueno, pues ya está. Vale, pues tenemos esto. Aquí estos elementos están separados 24. ¿Y cuánto tiene de separación aquí? 16. Y 16, o sea que lo podríamos corregir un poquito. Y entonces nos vamos a venir aquí. El punto social este. Y le vamos a decir, vale. Margin top. Cobre.rev. Core punto. Por menos 2. Y así le corrijo la mitad. ¿No le gusta el menos 2? ¿Por qué? Sí que le ha gustado. Porque el margin no le está molando. Porque tiene el extend. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Y a mí qué? ¿Que tenga el extend? Margin 0, pero por eso se lo estoy poniendo antes. Esto debería a ver, vale. Por este. Ah, sabía que esta era súper mala idea. Vale. No pasa nada. Le vamos a poner un important. ¡Ja! Como un sol. Los important no se usan. Los important se usan cuando se tienen que usar, que están para eso. Aquí es un sitio muy controlado y ahí y lo puedo hacer sin problema. Aquí tengo este tipo de selectores que pueden más, que son más específicos y obviamente le puede. Yo podría hacer un punto post content, flechita de esa de corchángulo y un punto social. Y no tendría que ponerle el important. Pero realmente me da igual. Cuando tengo que sobreescribir algo, tengo que hacer algo más tocho. O algo, o ya sea algo menos específico, o sea, algo más específico, perdón, o le tengo que poner más important, algo tengo que hacer. Y en este caso quiero tener las dos cosas. Esto lo quiero tener porque dentro del post content podría querer tener otro UL y necesito que sea la criatura directa. Entonces eso lo quiero tener. Entonces le voy a poner entre hacer esto y hacer un about content. Es que el about content solo no debería valer porque no es suficientemente, no tiene el corchángulo. Ah, pues sí.
pensaba que... Venga. Voy a dejar por no poner important. A mí me hace mucha más gracia poner important. Voy a poner important. Vale. Igual no quiero poner important porque el punto social, el bloque social lo podría querer utilizar en otro sitio. Pues vamos a hacer una cosa muy mal. El social lo voy a sacar a un componente social. ¿Vale? Aquí lo voy a tener. Esto se lo voy a quitar. Y este ajuste se lo voy a quitar porque este ajuste solo lo voy a hacer allí. De manera que esto lo puedo tener en un sitio aparte por si tengo que tocarlo, tengo que reutilizarlo, tengo que hacer lo que sea. En componentes lo vamos a llamar aquí. Y ahora nos vamos a ir a nuestro about y nos vamos a quitar todo esto que ya no lo necesitamos. Y lo único que nos vamos a quedar es con el ajuste, que es el que tiene sentido dentro de este CSS. Y ahora es mucho más cómodo con esto. Cuando social esté dentro de About Content, entonces quiero que toque el margen. Si no, quiero que no lo toque. Y aquí el efecto es exactamente el mismo. Vale, y ahora tenemos el status. Joder, ya llevo 2 horas y media y no parece que vaya a salir el sol. Lo voy a dejar aquí y me voy a ir a mi paseo y a salir un poco a la calle a dormir el gato. Ahora me da cosa bajar la mesa porque su majestad se va a despertar y está ahí durmiendo como súper apacible. Pues no estaba tan apacible. Pues entonces bajo la mesa ya. ¿Sabes lo que te digo? Ahí está, la mesa bajando. Correcto, mesa bajada. Me voy a sentar, como los señores. Vale, lo voy a dejar aquí, que ya llevo un montón de tiempo. Luego por la tarde igual sigo otro ratico. A lo mejor sigo a mi rollo. Pero ya son casi la 1, yo pensaba que eran como las 10. Y resulta que son como la 1, pero no pasa nada. Pero al menos tengo la página casi terminada. Me la dejaré terminada esta tarde. Si eso, pues volveré. Y si no vuelvo, pues no vuelvo. Lo típico. Iba a decir, aquí debería poner otro año y ya lo pone. Pero venga. Voy a parar la música. Y voy a poner a la banda del pueblo. Para que se despida y diga adiós tranquilamente. Y bueno, los que habéis venido, gracias por venir. Los que lo veáis luego, guay. Y luego mañana más y mejor. Depende de lo que gane luego. Si gana el Zelda, pues habrá Zelda. Y si gana el cómico, un libro que me estoy leyendo por ahí, pues igual gana el libro y no hay. O tengo Sonrisa y Lágrimas, que está a punto, que ayer la quería ver y no la vi. Yo qué sé, algo de eso pasará. Me voy, con Dios, no, por la sombra, con Chrome.